Este monstruito está confundido. Parece que no puede expresar sus emociones. Ayudémosle a enfrentar este problema. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo que está sintiendo y por fin llegar a la calma? Ah, ¿tú eres el monstruo de colores? Hoy te has levantado raro, confundido, aturdido. No sabes muy bien lo que te pasa. Ya te has vuelto a confundir. No aprenderás nunca. Gran problema que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Pero no te preocupes. Yo te ayudaré a poner tus emociones en orden. Vamos entonces a conocer la primera emoción. Es el color amarillo. El amarillo es de alegría. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Es el color azul. El azul es de tristeza. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no quieres hacer ni comer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Sí, es el color rojo. El rojo es de enfado. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema fuerte y es difícil de apagar. El color negro. El negro es de miedo. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa.
y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Ahora es el verde. El verde es de calma. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Vamos a respirar profundamente. ¡Mira! Esas son todas tus emociones que ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Cada una tiene un color diferente, son parte de ti y está muy bien sentirlas y expresarlas. Querido monstruo, ¿estás? Pero ahora, ¿se puede saber qué te pasa? ¡Ah, ya entiendo! Colorín colorado, este monstruo se ha enamorado. Emociones que tiene el monstruo de los